Okay, hello, class. Here we go. Are you ready to start with this English class? Today is Thursday. And I'm ready. I really hope you can express the same. Vaya, vamos a alistar nuestra asistencia, ¿sí? Mientras llegan los compañeros. Mientras se unen a la sesión, vamos a revisar la asistencia, ¿ok? Here we go. Revisemos ahorita. Who is in the English class? Aquí está. ¿Qué fecha es ahora? Today is September 7.7th. Septiembre, el mes de las donas. ¿Ya comieron donas? No. Yes. Yo no he comido, no he podido. Así que el año pasado igual no me quedó tiempo de ir a comprar. Solo los anuncios nos quedaron ahí. Y estamos, clase 7. Veamos. Ok, aquí está. I'm ready. Hey, but look, solo hay cinco, ahí vienen seis estudiantes. Demos tal vez 5 minutos más y luego chequeamos. Let me show you the topic that we have for today's class. Remember, this is class number two from section number two as well. Ayer hablábamos de los adverbios, frequency adverbs, affirmative, negative, interrogative form. Yes, at the end of the class, I was asking you to go read about Mr. Wilson, and you needed to check the correct sentences and correct the wrong ones. Fue nuestro último ejercicio. La clase 7 va a ser un tema diferente, ¿ok? Pero déjenme saludarlos mientras llegan los compañeros. How was your day? Did you have a good day? Or not? How was your day, class? Was it good? Busy? What can you tell me about your day? ¿Qué tal su día? A good day. A good day. Was it busy? ¿Saben qué es ese adjetivo? Pesado. Lleno de trabajo. Busy day. Busy. ¿No? Okay. It Yes. was, Okay. yes, Yes, busy right. day. In your case, it was busy. A very busy day. Very Was it a hot day? Or not? It was, right? It was a little bit hot. horrible, Yeah, right. horrible, terrible. Yeah. Yo no sé, pero igual, ahorita siento mucho calor. Es rarísimo. Hay días que tengo frío, hay días que tengo calor. Esta semana ha sido muy, muy variable el clima. Ahí está. Vaya, van llegando los compañeros. Did you practice? ¿Han practicado? ¿Se les da la oportunidad en su trabajo de practicar? Yes or no? Yes. Nosotras con Rosy, bueno, de hecho ahora empezamos a practicar desde la mañana. Bueno, entramos hablando inglés y unos compañeros de trabajo se quedaron, ok, ¿por qué están hablando en inglés? Y durante el día estuvimos así, incluso Yes. corrigiéndonos oraciones y así. You know, that's so nice to have somebody to practice with. Sí, es bueno practicar con alguien. Que perdamos ese temor de que alguien me escuche hablando inglés. No, no. No se preocupen. Siempre pasa, ¿verdad? Vaya, vamos entonces ahorita. Just give me a moment.
Sí, aquí hay... Imagina que soy... Okay, here we go. Thank you so much for allowing me just, you know, these couple of minutes. Estábamos aquí resolviendo algo rapidito. Les muestro, no, revisemos la asistencia. Ya veo que llegaron varios mientras esperábamos. Sesión número 7. Is Alfredo Rigoberto Alcántara in the class? Present, teacher. There you are. Welcome back. Carlos Roberto Regalado Romero. Present, teacher. Okay, excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Present, teacher. Great. Gilberto Lazo Funes. Present, teacher. All right. Jacqueline Janet Guevara López. Not here. Janice Olivia Ayala Pérez. Okay, Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. Excellent. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Okay. José Ramberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Okay, there you are, Karina Lizeth Barrera Hernández. Kevin Alexis. Kenia. Oh. Kenia. Oh, present. Did I say Karina? It's Kenia, right? Kenia. Kenia. Siempre estoy cambiando el nombre, Kenia. Sí, ya veo. ¿Verdad? Ni Barrera, ni Karina. No, it's Barrera. Barrera, sí, ya lo corrigieron. It's Barrera, Kenia sí. Lizeth Barrera Hernández. There you are. Así es. Kevin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Right, Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Excellent. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Okay. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. Present, teacher. Perfect. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present, teacher. Bien, ahí vamos. Van subiendo los porcentajes de asistencia también. Se le va dando el seguimiento a diario, chicos. Recuerden, 80%. Algunos ya acumularon 30% de asistencia. Perfecto. Sí, así que no olviden que cada minuto cuenta. Vamos a revisar class number 7. No más adjetivos. No vamos a ver más adverbios. Simple present. Probably the simple present tense. Yes. We are going to continue using the same structure, but in this case, class number 7, it's going to be about imperative. How to use imperatives. Let's start with the explanation. What is an imperative? You know, most of the time, whenever you are at work, you can receive
some instructions from somebody else. Okay? To those instructions, we are going to be calling them imperatives. Mi jefe muchas veces me da indicaciones de cosas que debo hacer. ¿Es opcional? Not really. Okay. Muchas veces se convierte en una invitación. ¿Sí? Cosas que debo hacer o una invitación. Entonces, por ahí va el tema. Imperativos. Siempre lo enfocamos en base al trabajo, ¿ok? Because this is English for work. So let me present some of the topics that we are going to present. Para que tengan idea que es un imperative, I don't know if you have ever played Simon Says. ¿Sí? ¿Ya han jugado Simon Says in Spanish? Simón dice. ¿Ya han jugado esto? Simon says. Yes. Yes. Yes, right? Whenever you hear an instruction, what do? We do the action. De eso se trata los imperativos. Cada vez que me digan imperatives, recuerden este juego. Simon says. Let me open this link so we can practice to introduce this topic. Una de las reglas de Simon says, it is that I cannot do the action if before I say, Simon says. Si alguien me dice dance, no voy a hacer la acción de bailar. ¿Por qué? Porque no me dijeron Simon says dance. Esa es la regla del juego, ¿sí? Antes debo decir Simon says. Simón dice. Y ya vieron, ¿por qué entonces pongo el verbo say con una S al final de clase? ¿Quién me explica eso? Why? Porque digo Simon says. Three persons. Ajá, it's the third person, tercera persona. El verbo base es say, pero como hablo de él, se convierte en says. Escuchen la pronunciación. Says. All right, here we go. ¿Cómo se me escucha, clase? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha cortado? Yo a veces los escucho cortado. No sé si escuchan se escucha bien. Voy a apagar un ratito la cámara, tal vez sea mi internet. Simon says. Let's do it different. Voy a cambiar la forma del juego. Hagámoslo como rueda aleatoria. Here we go. It's better like this. Who's the first one? ¿Quién va a empezar? Let me see. Who's going to be the first one? Simon says. Revisemos. Tengo 16 participantes. El primero que me aparece. Bueno, al final. Vámonos al final. Valeria. Valeria Michelle. You are going to say stop. Yo voy a girar la ruleta. ¿Cómo dicen eso, por cierto, en inglés? How do you say girar la ruleta? Verbo girar. ¿Alguna idea? Turn. No, teacher. Spin. ¿Cómo se dice a este a esta ruleta que tenemos? Wheel, rueda, ruleta. Spin the wheel. Spin the wheel. Darle vuelta, girarla. Ruleta, spin the wheel. I'm going to spin the wheel. And Vale nos va a ayudar a decir stop. A ver qué nos corresponde hacer. Ready, Valeria? Yes. Okay, let's spin the wheel. Whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. All right, let's stop here.
Okay, everybody. Simon says, clap. What is clap? Like this. Clap. There we go. Clap. Clap your hands. Clap. There we go. Valeria, say stop. Whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. Okay, ahora Valeria nos da la indicación. Go, please. Simon says, raise your hands. Simon says, raise your hand. Everybody, raising your hands. Hands up, hands up. Me encanta, Karina usó la forma virtual. She is raising her hand. Levantó su mano, pero en forma virtual. Great job, Karina. I like that one. Thank you, Valeria. Leslie, it's your time to say stop. Stop. Okay. Leslie, give the instruction, de la indicación. Simon says jump. Okay, I cannot jump. But I'm going to pretend that I'm jumping, okay? Simon says jump, jump. ¿Cuál es este verbo, clase? Jump, what's that? Saltar. Saltar. There you go. Thank you, Leslie. Carlos. Carlos Regalado, you, whenever you say stop, I'm going to stop. Go, please. Stop. Okay. Give the instruction, Carlos. Simon says, wash your hands. Okay, we cannot go and wash our hands because we are in the English class. Give the instruction. ¿A qué se refiere esa indicación, Carlos? Lavar las manos. Wash your hands. ¿Hacer a lavar las manos o lávense las manos? Wash your hands. Lávense las manos. Lávense. Ah, para que vayamos comprendiendo la redacción de los imperativos. Great job, Carlos. Let me see, Jennifer Elizabeth. Whenever you say stop, I'm going to stop. Ready? Okay. Stop. All right. Go, please. Okay. Simon says, brush your teeth. Simon says, brush. Brush your teeth. Okay, brush. Everybody, let's pretend. Brush. What is that, Jennifer? ¿Qué sería esa indicación? Lavar tus dientes. Ah, ¿cómo lo expresaríamos? Bueno, cepillar. Lavar o lava tus dientes. Lava. Lava tus Porque dientes. Es una indicación. It's an instruction. That's it. Great job. Okay. Get ready, Loreni. Whenever you say stop, I'm going to stop. 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 Okay, there you go. Give the instruction, please. Simon says, turn around. Okay, turned around. ¿Y a qué se refiere con turn around? What's that? Turn around. Dar vuelta alrededor. Da vuelta alrededor. No sé. Dar vuelta alrededor. Not really, cerquita. Alrededor sí está bien, pero dar vuelta alrededor, not really. Hasta un lado, algo así. No, cerca, Carlos. Vamos, clase. Loreni, ¿qué será turn around? What's turn around? Gira. There you go. Yes, Kenia. Gira. Gira. Sí, no es dar vuelta alrededor. Gira. Se convierte en un solo verbo en español. Gira. Can you turn around? Que puedes girar. Y así quedaría. Okay. Kenia, whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. Go, please. Give the instruction. Toca tus hombros. Ah, but that is Spanish in English now. In English. Give the instruction. Give the instruction, please. De la indicación. Touch. Simon says,
Simon says, "Turn your shoulder." Ajá, sí, ok. Kenia, ¿cómo sería? Simon dice, Simon says. Touch your shoulders, ok, everybody. Touch your shoulders. Touch your shoulders. Touch your shoulders. ¿Qué indicación sería esa? Tocar tus hombros. Not really. Sería toca. Toca tus hombros. ¿Sí? Jacqueline Guevara. Whenever you say stop, I'm going to stop. Jacqueline, Jacqueline. Stop. Ok. Give the instruction, please, Jacqueline. Simon says sleepy face. Simon says sleepy face. What is this? Do you know, Jacqueline, in class? What is a sleepy face? Si alguien me dice sleepy face, what do we need to do? What is the action that we need to do? Duérmete, quizás. Sería duérmete. Not really. ¿Alguien más? Alguien está cerquita, pero no es duérmete. Yeah. Tiene... ¿Sería como a bostezar? Not really. ¿No es a bostezar? Como cara soñolienta. Dormida. Cara. Cara como dormitada. Dormida. No. Sleepy face. Como as. Y se, incluso el verbo hacer ni siquiera se encuentra en nuestro vocabulario o en la redacción de la, del command, de la instrucción, pero se da a entender qué es lo que tenemos que hacer. Haz cara de dormida. Sleepy face. Sleepy face. Haz cara de dormido. Great job. Siempre se me borra la indicación. Sleepy face. En este caso, como es una indicación, haz cara de dormido. O hasta dos. Mm-hmm. Adilson, whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. Okay. Give the instruction, please. Simon says, touch your head. Touch your head, everybody. Touch your head. Everybody, please. Everybody, touch please. Your touch your head. Head. What's that? Adilson in class. What is touch your head? What's that? Tocarse la cabeza. ¿Será tocarte o toca? Tócate la cabeza. Toca o tócate la cabeza. Me encanta esa adaptación. Yeah. Tócate. Toca tu cabeza. Tócate, tócate la cabeza. A eso se refiere. Muy bien. Touch. Next one. Karina, hi Karina, whenever you say stop, I'm going to stop. Ready? Oh. Stop. All right, let's stop here. Can you give the instruction? Sit down. Yes, Karina? Sentarse. Ajá, but give the instruction. Siéntate. No sé cómo sentarse. Simon. Simon says. Simon says. Sit down. Sit down. Say, there you go. ¿Y cómo lo diríamos en español? Simón dice. Siéntate. Simón dice sentarse. Yes. Sentarse. Siéntate. Ok, o siéntate. Me gusta más siéntate. Sit down. Sit down. Ok, eso lo ocupamos mucho cuando damos clase con los chicos, con los niños. Sit down. Stand up. Don't stand up. Sit down. Don't sit down. Yeah. No te levantes. Siéntate. Sit down. Yeah. Yes. ¿Quién me falta? Let me look for somebody else. Twin. I have José Roberto, go please. Whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. All right, let me stop right here. All right, can you give the instruction? Okay. Simon says, touch your shin. Touch your shin. Okay, can you touch your shin, class? Go, please. Touch your shin. What's that? What is chin? Do you know? Chin. ¿Qué es chin? La barbilla. Yes, exactly. That is your shin. This is your shin. Barbilla. Barbilla. Touch your shin. Exactly. So, this is like this. Touch your shin. Tocar o toca tu
barbilla. That's it. Great. There you go, Rosie. Whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. No, oh, that's fine. Give the instruction, please. Happy face. Simon says happy face. Simon says happy face. Ajá. Simon dice, ¿el qué? ¿Qué nos dice? Cara feliz. Cara feliz. Amén. Pon cara feliz. Haz una cara. En este caso, poner. Yes, that's it. Great job. I like it. Let me see. Tatiana, whenever you say stop, I'm going to stop. All right, she said stop. Tatiana, can you give the instruction? Simon say stops your toes. Toes. Do you know the meaning of toes? What is this? What is toes? It's a part of our body. Es una parte del cuerpo. Tócate los pies. No. Dedos de los pies. ¿Cómo le llamo a los dedos de los pies? ¿Cómo le llamo a los dedos de las manos? Fingers. ¿Sabían esa diferencia ustedes? No, no sabía. No, sí. No, todos son fingers. No. ¿Qué iba a decir? De mis manos son fingers. My fingers, yeah. No, really. My toes. Y se refiere ni a los zapatos, ni a los pies, a los dedos de los pies. My fingers. My toes. That's it. Toes. ¿Ven cómo aprendemos vocabulario? Toes. Can you touch your toes? Tócate los dedos de los pies. Touch your toes. Touch your toes. Ajá. Es algo que yo nunca he podido hacer, ¿saben? Eso, de tocar mis, o sea, de ponerme recta y tocar mis pies. Siempre se doblan mis rodillas. I cannot do that. Exercise, teacher. Even if I exercise, I cannot. Let's go. I guess it's Kevin, right? Kevin Alexis. Karen, what is that? Karen? ¿Qué pasa ahí? Karen, whenever you say hello. Stop, I'm going to stop. Ready? Okay. Yes. Stop. Okay, can you give the instructions, please? Someone say stand up. Okay, everybody, okay, I cannot stand up. Let's pretend. Ahí está, muy buena adaptación. Levántate. ¿Sí? Stand up, Simon says stand up. Great job. Stand up. Stand up. Yes, stand up. Let's look for somebody else. Lucía Verónica. Hi, Lucía. Whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. All right. Can you give the instruction, Lucia? Wow. Simon says angry face. Simon says angry face. Pongan su cara. Simon says angry face. ¿Cómo sería entonces? Pongan cara enojada. Angry face. Interesante porque ni siquiera agrega el verbo. ¿Okay? Yes. Solo dice angry face. ¿Entiende? Claro que angry sí. Face. We get what the instruction means. And who's missing? Ya se me perdieron. Gilberto, get ready. Whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. Okay, let's stop right here. Give the instruction, please. Simon says, stick up your tongue. Stick out your tongue. ¿Y a qué se refiere eso, Gilberto? Stick out your tongue. Stick out your tongue. Stick out.
Saca la lengua. Ajá, saca la lengua. Saca la lengua. ¿Y cómo digo lo contrario, lo opuesto? Sería stick out. Es una acción stick para afuera. In. Yes, stick in. Stick in your tongue. Hey, stick in your tongue. Mete la lengua, sácala. Sting out your stick out. Mm-hmm. Great job. Very good. Yeah. What the meaning is stick? Stick. En este caso, stick. Solo como una palabra, no es un verbo. Podría ser como un pegarse. Pega algo, stick, como sticker. Pero cuando lo combino con out, stick out se convierte en sacar. ¿Sí? Sacar. Entonces, saca tu lengua. Stick, okay. Pegar, como sticker, pega, stick. Stick out, nada que ver con pega, sino saca. Esa es la combinación de palabras. Un verbo y un, en este caso le acompaña un otro nombre. There we go. Alfredo, get ready. Whenever you say stop, I'm going to stop, okay? Here we go. Ya casi terminamos. Stop. All right. Can you give the instruction? Simon said, stand behind your chair. Yes. Stand behind your chair. And what is that instruction about? ¿Qué se trata esa indicación? Ajá. Stand behind your chair. ¿Pararse atrás de la silla? Ah, me gusta pararse atrás. Pero como es una indicación, ¿sería? Apoyarse. Ponte detrás. Sí. O párate. Párate atrás. ¿Atrás o detrás? ¿Qué será? ¿Qué es behind? Me interesa saber eso. ¿Qué es behind? Atrás. Atrás. Tenemos un posesivo. De tu silla, no la silla de alguien más. Your chair. That's it. There we go. Stand behind your chair. Your chair. Your chair. Chair, yes. ¿Se comprendió esa? Creo que sí, ¿verdad? Next one. I'm still missing 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Six. Who's missing? Si no, repetimos, ok. I don't remember who hasn't participated yet. Eric Isaac. Whenever you say stop, I'm going to stop. Stop. Okay, let me stop right here. Stop. All right, I really like that one. Simon says dance. Simon says dance. Interesting. Aquí miren, solo usa el verbo. No le acompaña nada más la indicación. Dance. So what is the instruction about? Baila. What is bailar? Bien. El verbo en sí es bailar, pero como es una indicación, baila. Baila. Y se redacta tal cual. Sí, that's it. Okay, I already have this one. I'm going to say the instruction and you help me out, okay? Simon says, swim. Swim. What's this? Nada. 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 Swim. Nada. Swim. Es el verbo nadar. Como indicación, nada. That's it. Nada. Simon says, take a look at this other instruction. Pull the left ear. Pull the left ear. Ese es un verbo, el verbo pull. Jala las orejas. Muy bien, ese es. Ajá, del verbo alar. ¿Qué? Pero solo dice cuál, está siendo específico. De left. Oreja izquierda. Izquierda. Jala la oreja izquierda. Y si quiero que haga esto con las dos, ¿cuál sería la indicación? Pull
Oh, dear. Your ears. Pull your ears. Y ya sabemos que son dos. No necesito decir las dos. No, porque sé que son dos. Pull your ears. Great. I'm still missing three, I guess. Simon says. Touch your nose. What is this instruction about, class? Tócate la nariz. That's it. Great job. And what's the last one? The purple one or the red one? The purple one. Simon says, hands over eyes. What's that? Tapa tus ojos. Tapa los ojos. Ah, será tapar. Pon tus manos sobre los ojos. Me encanta. Cúbrete. De poner, cúbrete, me encanta eso. Cúbrete o pon o manos sobre tus ojos. Eso es over. Hands over ears. Hands over head. Hands over nose. Manos sobre y luego dicen. Hands over shoulder. Or shoulders. Okay. Hands over. And the last one, Simon says, sad face. Yes. Okay. ¿Qué pudieron notar entonces? Revisemos lo que pudieron captar ahorita del ejercicio. What could you notice? The instruction. Ajá, it's an instruction. What else? No. Needed the subject and complement. That's it. If you see at the beginning of the instruction, we were not mentioning the subject. No dijimos, yes. You, happy face, or you, touch your head. She, he, not really. This is like a general instruction. That is a command. Si nos vamos al libro, I'm going to show you a conversation in which you are going to find some commands. What is the objective? At the end of the class, I will be able to provide instructions for actions or activities in simple commands. Dar indicaciones, instrucciones de acciones o para acciones o actividades en comandos simples, o sea, indicaciones muy simples. Class, how often do you write memos? I have a question for you. How often do you write memos? How often? Do you know the meaning of this one? What is a memo? Not a meme. No me vayan a confundir. What's a memo? Or a mimi. ¿Saben que en inglés se llaman mimis? Mimis. Claro que existe esa palabra en inglés. Mimi. El memo. Yes. Nosotros le decimos como memes. En inglés, mimi. Or mimis. But I'm referring to memo. What's a memo? It's the short form of memorandum. How often? Ay, ¿qué voy a ocupar para responder? How often? Acuérdense, ayer lo veíamos. How often? ¿Con qué respondo? ¿Con? With a time expression. No, right? What do I need to use? An adverb of frequency or frequency adverb, that's it.
Recuerden, si me preguntan con how often, I need to answer by using an adverb of frequency. So, how often do you write memos? How often do you write memos? I never write memos. I never write memos. I always write memos. I sometimes write memorandums. I hardly ever write memorandums. ¿Y qué si quiero decir una respuesta negativa usando un negative statement? How often do you write memos? Ya se me olvidó, teacher, la clase de ayer. How often do you write memos? I don't. Yes, Karina, go please. I don't. Give me the compliment. I never write memos. I can say I never write memorandums, but let's use I don't. I don't. I don't. I can't. I can't write memos. You can't? But I need an adverb of frequency. I don't usually write memos. Acuérdense que puede expresar las respuestas en forma afirmativa y negativa. In this case, this is a negative statement. I don't usually write memos, or I never write memos. That's a great response. Question number two. Do you often give instructions to other coworkers? Do you often give instructions to other coworkers? Do. ¿Con qué respondo entonces? Yes, I do. Yes, I do, yes, or no, I don't. Do you often give instructions to other coworkers, class? Yes or no? Yes, I do. Yes. I usually give instructions to the other coworkers. Wow, what a complete statement. Oración completa. Yes, I do. I usually give instructions to other coworkers. In my case, I do. I need to give instructions to other coworkers, okay? That's one of my activities. I need to give instructions to other coworkers. And listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. Who's this? What's her name? She is? Marcia. And who's Marcia. This guy over here? What's his Luke. Name? Luke. Please send this package. Marcia, please send this package. Please, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. ¿Quién creen que es Marcia y por qué da tantas órdenes? ¿Quién es Luke? Conclusions, vamos. ¿Qué piensan? Who's this girl or what is her occupation? Marcia is the boss. Probably she is the boss, right? What else do you think? Is she a boss? Is she a supervisor? Maybe. Probably, right? Okay, and who's this? This is Luke. What is his occupation? What do you think? Employee. Como un asistente. It can be an assistant. How do you say empleado? Employee.
One more time. I need to listen to the pronunciation. How do you say empleado? Employer. Ella es la employer. She is an employer. He is an employee. Empleado. Are you an employee or an employer? ¿Qué son ustedes? ¿Employee or employer? Employee. I am employee. I am an employee. ¿Sí? I need employer. You follow the instructions of your employer. Siguen las indicaciones de su empleador. Employer sería como un jefe, como el de recursos humanos, que él hace el proceso de el reclutamiento, recruitment process. We are employees. I am an employee. Okay. Please send this package. ¿Qué le está pidiendo en la primera oración? What is she asking? Envíe un paquete. Envía este paquete. Yes, ma'am. But before, let me stop sharing like this. It's most vocabulary. If you go to your book, you're going to find that conversation. ¿Qué página? Let me see. What page is it? Where is it? Okay, let's see if you can take a look at this one. ¿Dónde está la clase? This is unit number 3, not really. Unit number 4. Por eso no la encontramos. 2, 2. It's not here. Where did I take that conversation from? 22. It's unit number 2, but I cannot find it. 22, are you sure? 20, yes. Ah, yeah, it's right here. Para que vean, no trabajamos el libro en orden. Ayer hicimos la 24. Se adaptaba perfectamente al tema de la clase. In this opportunity, we are going to be 22. Developing this activity. 22. Vaya. Revisemos vocabulario primero. In this case, package. What's this class? Package. What is a package? Paquete. Package. Paquete. Ma'am. Ma'am. What's this? Ma'am. Madame. Será madame? And what's madame then? What's ma'am? Ma'am. Este es un título. Ya veces para referirnos a las personas ocupamos títulos. You know, in English it's very common. Even to teachers. We don't say teachers, no lo llamamos teacher, lo llamamos Mr. or Mrs. Señor, señora, y el apellido. ¿Sí? Entonces, ma'am es un título en inglés. What's the meaning of ma'am? In this case, señora teacher. Es señora, pero es un término, es a respectful, a term of respectful or polite. Address used for a woman. La manera muy, muy formal, diría yo, respetuosa, de dirigirme a una señora, señora. So what does man mean? Eso, ma'am. Sí, es señora. Señora, viene de señora. That's it. ¿Qué otra palabra nueva que pueden ver por ahí? What else? Vamos, ahorita vocabulario, después revisamos pronunciation. Okay, wait, let me go back. Anything. Do you need anything else? Okay, great job. Do you... Creo que se comprende hasta acá. ¿Necesitas? Do you need anything else? ¿Algo más?
Necesita algo más, necesitas algo más, else, más, anything, algo, anything else, algo más, yes? And what is she saying? She's saying, actually, I guess we already know this one. We present it, the meaning of this word. Last week, I guess. I don't remember which class, but we were talking and discussing about the meaning of this one. Era, actually, do you remember about the meaning of this? Actually. Sure. What the meaning right away? Ahorita vamos por eso. Pero continuemos con actually. Muy buena pregunta. Actually, yes. Do you need anything else? ¿Necesita algo más? Actually, yes. ¿Perfecto? No, no es perfecto. ¿Actualmente será? No. Yo les decía, ¿cómo se dice de hecho? En realidad, sí. ¿Necesita algo más? Sí, en realidad, sí. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. ¿Cuándo va a ser esa o cuándo va a llevar a cabo esa orden? Right away. Ahorita, en el momento lo hago. Right away. ¿Sí? Lo hago ahorita, right away. ¿Sí? Give me one of those memos or memo stickers, please. Memo stickers. ¿A qué se refiere? Dame uno de esos memo stickers. ¿Qué será eso? What is a memo sticker? ¿Alguna idea, clase? Estamos descubriendo vocabulario. What is a memo sticker? Sí, idea. Esa es una buena. Es donde va la información del paquete, pero no sé cómo. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es como una pegatina con instrucciones, ¿no? Ajá. Sí, memo sticker. Yo lo llamaría es... como. Es como con los que van pegados, digamos, en algunas cosas. Yes, post-it. Post-it. Yes. ¿Cómo se escribe post-it? ¿Saben eso? Viene del verbo post y luego it. Post-it. Es un nombre muy bien pensado. Post-it. Post-it. Eso es un memo. Entonces, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise. Aquí hay otra palabra nueva. Intern. ¿Qué es esto, clase? What's an intern? Yes? What is an intern? ¿Qué piensan? Itinerario. Not really. Le está pidiendo supervisar a alguien, no algo. Supervise those interns. Los nuevos internos. Ah, it's the new people, the new hires. Los nuevos en la empresa, los que están probablemente en el training process. ¿Sí? Supervísalo. Absolutely. ¿Saben qué me encanta? La actitud de Luke. ¿Sí? Siempre está bien positivo. Right away. Sure. Absolutely. Todo lo que le pida el jefe, la jefa. Lo va a hacer con actitud positiva. ¿Será que nosotros somos así, clase? Yes. Are we like Luke? Always. Are we always? Yes. Sure. Sure. I don't think so. Hey, can you make 3 extra hours? ¿Haz 3 horas extra? Sure. Right away. Can you stay late? Quédate tarde. Sure. Absolutely. All right. We complain. How do you say nos quejamos? We complain about everything. About the instructions. Okay. That's it. Vamos a la pronunciación. Please send this package. Package. Vamos, let's repeat. Please send this
package. Please send this package. One more time. Please send this package. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Okay, démosle la entonación de pregunta. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes, ma'am. Do you need anything else? Wait, vamos a ver acá. Just give me a moment. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Go, class. Actually, write away. Give me one of those memo stickers, please. Give me one of those memo stickers, please. Here you go. Please supervise the new interns. Piense que ahí hay varios signos de admiración, interrogación. Tenemos que dar la entonación correcta. Empecemos otra vez. Sure. Vale, continúen, lo voy a escuchar. Sure. Vamos entonces a practicar. I'm gonna be sending you so you can practice pronunciation. Tenemos ya bastante de escucharlos. Practicing pronunciation. Let me send this picture to WhatsApp. Ahí está. ¿Qué fue? Voy de camino, voy a conectarme. Ok, hasta ahorita leo los mensajitos, chicos, de WhatsApp. Señora, a Karen, nos estaba pidiendo el enlace, ¿verdad? Ahí está. Siempre va a ser el mismo, ¿ok? Desde esta clase hasta la número 20, va a ser el mismo enlace, ¿ok? Ok. Perfect. Did you get the picture? Yes, did you get it? Yes, teacher. I need you to take roles. Tomen los roles, ¿ok? Practice with the help of your classmate. If you're going to make corrections, please be polite, okay? Sean amables para corregir, ¿sí? Para que su compañero se sienta apoyado. 5 salas, 4 participantes. Practiquemos la conversación. 5 minutes and then we come back. Go class, it's time to practice. You can do it. I'm gonna be listening to you, okay? Speaking time, here we go. Practice the conversation and then we come back.
All right, I'm still missing Kenia and Gilberto. Go with your classmates, please. Ahí está. ¿Tuvo problemas, Kenia, para entrar? ¿O no la deja? Es que se me desconecta, Liz. Ah, vaya. Sí, ah, pues, por no, rato tengo inestable. Ya se me ha desconectado como unas 4 veces. Aquí pero ya va a regresar. Vaya, Kenia, si gusta, practiquemos aquí las dos para que se quede en esta sala. ¿Sí? I'm going to play Marcia and you look. A ver qué tal nos va. Ready? ¿Está lista? Ready? Yes. Okay. Please send this package. Yes. Mahan. Ah, ma-am. Ma and then am. Ma-am. Yes. Yes, ma-am. Do yes, you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Likewise, give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Yeah. ¿Cuál le cuesta pronunciar? Actually. Ahí va, sí, es con intonación. Actually. Actually. Yes, actually. About. Yes. Y supervise. Yes, supervise. Y this is where interns. Supervise the new interns. Así sería. Interns. Pero acuérdense que es plural. Interns. Ok. Interns, vaya. Hoy cambiamos de rol. Llevamos. Yo leo. ¿Quién me toca a mí? Marcia. Ay, Marcia. Marcia, there you go. Send this package. Ajá. Please send this package. Vale, si se fija viene de la palabra pack. Y luego pack. Age. Pack y luego age. Package. Package. Ajá. Package. Please send this package. Yes, package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the January meeting. General meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Mm-hmm. Interns. Interns. Absolutely. Es que fíjese que interns puede ser como un verbo y en ese caso nos referimos a personas. Entonces se convierte en un nombre. La misma palabra tiene pronunciación diferente. Interns serían las personas. Interns. Interns. Es que tiene al final un sonido como sí. Que tuviera como una E después. Ah, ok. Interns. Vaya, ¿cómo se siente esta conversación? Sí. ¿Qué tal la sintió Kenia? Easy, difficult. La conversación. For me, difficult.
Why? Porque sí, me cuesta bastante. Yo tengo quizás el problema porque sí me cuesta la pronuncia, hablar el inglés, hablarlo. Leerlo no mucho, ni quizás traducirlo, pero sí. Al hablarlo a mí se me traban las palabras. All right. No, but you know, se da a entender. Yes, I have been listening to you and you can express ideas in English. Yes, you already can express ideas in English. You understand instructions. And this is just practice, okay? You just need to practice. Sí, you're sí. doing a great job, Kenia. Está haciendo muy bien. Sé que se está esforzando. Así que va a valer la pena. Ya va a ver al final. ¿Sí? Sí. Siga practicando, tal vez ahí usted misma. Ya voy a regresar con sus compañeros. Muy bien. Thank you. Great job, Kenia. Of those memo sticks, please. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Teacher. Empiezo yo. Dale. Ustedes. Dos. Matías y te gusta Gilberto. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need analytic help? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right around. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Okay. Okay, questions about pronunciation? Yes. What is it, Jacqueline? What, what is different, the packaging? And packaging, one is a verb. Packaging is like a process. I am packaging these packages. In this case, package, it's like the object, packets. Like the product that you are going to send. It's a package. Okay. It can be a box or something. That is a package. Package. What, the pronunciation, pack, and then age. Package. 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 Yes. Package. Absolutely. Absolute. Absolutely. Interns. Pasantes, son los pasantes ellos. Interns. Interns. ¿Qué otra? Intern. Si se me olvida la de intern, como que voy a decir internet. Internet. Ajá. Siempre intern. Hagan asociaciones con pronunciación. Intern. Absolutely. Internet. Absolutely. Porque algunos me dicen interns. Me dicen, not really, interns. Intern. Interns. Inter. Ajá, solo que con S al final porque es plural. Pasantes. Interns. Yes, now you got it right. Yes, excellent. So keep on practicing. Sigan practicando. I'm going to listen to your classmates and then we come back. Great Thank job, you. Guys. Thank Ajá. Es difícil de pronunciarlas a la vez. Of those. Y como va a la par de one of those, entonces es como un trabalengua. On one of those. Give me one. Give me one of those memo stickers, please. Vale, entonces ahora desde arriba pronunciamos todos ya que estuvimos intercambiando. Vale, para la cuenta de one, two, three. Please. 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 Send this package. Send this package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Anything else? Okay. Actually, yes.
Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about the general meeting. General meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Sentiva la madame. Ma'am. Ajá, lleva una E y una A. Ma'am. Creo que quizá la teacher. Al final, ¿cómo se pronuncia? ¿Es ma'am o madame o ma'am? No, madame no, no lleva D. En ningún momento hay D. Madame no, ma'am. Ma'am y luego M, como I am. M. Ma'am. ¿Y eso es palabra en inglés o es como un...? Ah, creo que es una adaptación de madame. Es una adaptación, simplemente. Es que lo buscamos en Google Traductor y ¿qué le dijo? Nos parecía romano. Del rumano. Ah, really? No. Es una adaptación de madame. Porque es ma'am. That's it. Yo creería que sí, no hay como un significado. Como señor, señora, podría ser. Pero no... No sé si en sí, solo sé que es una adaptación de madame. Pero no lleva ninguna D. Ma'am. Incluso, ¿saben? Es una expresión muy ocupada. Yo la ocupaba cuando estaba en call center. Y se enoja la gente si uno le dice, madame. Not really. What's that? Decían, ma'am. Lo corrigen a uno. Así que no, no pronunciamos madame, no. Ma'am, señora. Yeah, please. Así que es importante conocer esa pronunciación. ¿Qué otra? ¿Cómo le fue ahora? In the pronunciation practice, how was this exercise? Okay. ¿Cómo le fue? ¿Preguntas? Yes. For the moment? That was the only one. Okay. Yes. That's it. Yes. Because we have like tenemos dos, una práctica más. So if you don't have questions, let's go back to the main room. Great job, guys. Okay, thank you. You're welcome. Okay, time to come back. Let me bring your classmates back. Okay, here we go. How was the conversation? Did you practice a lot? Yes. How do you feel with the pronunciation? Yeah. Questions about vocabulary? Not really? Yes. Questions about the vocabulary? Yes? Or not? Yes, teacher. Go ahead, please. The word absolutely, what is the meaning in Spanish? Absolutely. Yes. Es que sentimos nosotros que como que no cuadra al final la palabra. ¿Por qué? Es que si vemos el contexto. Porque la Marcia le está diciendo a Luke que supervise a los nuevos empleados, nuevos internos, y él contesta absolutamente. Entonces estábamos hablando en el grupo de como que nosotros no vamos a contestar absolutamente, nos mandan a hacer algo absolutamente. O sea, se escucha raro y estábamos hablando que quizás en el contexto de la conversación puede significar varias cosas. Sí, es cierto, sí. No podemos traducirlo como literal, absolutamente. Como podríamos tomarlo como
Y que ahí prácticamente yo lo entiendo como que dice tal o hecho. Ajá, como sí. No, como absolutamente, porque nosotros estamos pensando en español. Exacto. No, y el no inglés podemos es adaptar. Más. Así es. Es una afirmación de que sí se hará lo que está pidiendo. Absolutely. Definitivamente lo voy a hacer. Yes. O sea, no tenga dudas que lo voy a hacer. Absolutely. That's it. Algo así sería. Ok, imperatives. Para finalizar este ejercicio, what are the imperatives that you find in the conversation? Let's check. Remember, an imperative, it's an instruction, but we don't really need to express the instruction by adding a pronoun or a subject. Okay, let me pick another color. With pink color, can you tell me what are the instructions that you can find here or the commands that you find here? ¿Cuáles son los imperativos que ven por ahí? Send package. Exactly, desde acá. No sería please, no, desde acá. Send package. Next one. Write a memo. Write a memo. Give me one of those memos. One of those memo stickers. ¿Y qué dices? Supervise the new interns. Ah, esa era otra palabra que escuché por ahí, una variación. Intern. Decía un grupo, asocian pronunciación, como que van a pronunciar internet, intern, y le agregan ese interns, los, se me olvidó la palabra en español para interns, pasantes, interns, that's it. Ok, ¿qué pueden notar también? No son órdenes. ¿Por qué creen que no es una orden directa? Because she's saying, please, please, please. Okay, no siempre es una orden, sino eso, por eso le llamamos instrucción, indicación, de algo que quiero que hagas, pero no te estoy ordenando, hacelo, do it, y no hay opción, si sí o no lo hago. No, it's just like asking for a favor, or asking you to do something, but in this case, it doesn't imply that I am giving orders. No, it's an instruction. So please do not confuse orders and instructions. Nada que ver, las órdenes e indicación in instructions. So what is a command? If you see here, we have the definition. Commands are direct instructions or direct orders to do something. Remember to use please and then the instruction, or in other words, please plus the command. ¿Por qué necesito hacer eso? To sound more polite. Even if you are a supervisor, even if you are the boss, you need to say please, okay? It doesn't matter if you are giving an instruction to the secretary, to your coworkers, or to anyone, you need to say please. Aprendamos a, o no olvidemos, mejor dicho, a decir please, que no se escuche como una orden, algo que lo estoy haciendo mandatorio, que lo estoy imponiendo. No, es una petición, una solicitud, an instruction. ¿Okay? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Vale. If you see, vamos a tener la última práctica para después venir y dar más ejemplos en base a mi experiencia en la empresa. Here we go. I'm going to be sending this link to WhatsApp so you can go and practice with your classmates. Sería la última actividad grupal. Then we come back. But let me show you. What do you need to do? Please go and practice
Wait, where is it? Aquí está. By creating commands. Sería esa, similar a la práctica de ayer. What do you need to do? Instruction. ¿Quién me ayuda a leer la indicación? Here is instruction. Put the word in bracket into bracket. Gaps. Into the gaps. The positive or the negative form. Ah, perfecto. Solo que no hemos visto la forma negativa. Tenemos algunos ejemplos antes de la práctica. If you see, we have been using affirmative statements. Solo indicaciones o instrucciones afirmativas. For example, if I say, please stand up. Sit down. ¿Qué otros se acuerdan del ejercicio primero? Indicaciones. Sit down. Jump. Jump. Swing. Brush. Brush. Swim. Brush. Dance. Sit. Sleepy face. Sleepy face. Then. Behind. Sad face. Sad face. Sleepy face. Angry face. Stand. Be fine. Get a. Your share. Okay, enough. All of these are affirmative instructions. ¿Será que quiero que lo hagan o que no lo hagan? Que lo hagan. Of course, I need you to do it. Okay, because this is an instruction. Miren, estoy puntuando. ¿Por qué? Se convierte en una oración. Claro que sí es una oración. Yeah. ¿Dónde está el sujeto? Implícito. Yes. It's like here. Aquí está el sujeto implícito. ¿Quién va a hacer la acción? El que recibe la instrucción. Stand up. So how do we make negative statements? Easy. Como estamos viendo, comandos que se lleven a cabo en el presente, I need to use the simple present tense. How do we make negative statements? What do we need to use or what do we need to include in this statement? Look, the auxiliary verb. ¿Será que voy a ocupar entonces doesn't? I cannot, como no hay un sujeto que me indique. Y quiero que una tercera persona lo haga, sino que es una orden para mí, directa. I just need to use the auxiliary verb, don't. And if we say, don't stand up, ¿en qué se convierte? ¿En una indicación? Sí, pero necesito que no lo hagan. Aquí le vamos a agregar, cuando dice sad face, ahí sí le necesito agregar un verbo. Se escucha muy feo, so don't sad, sad face. Revisemos la uno, don't stand up. Don't sit down. Don't jump. Don't swim. Don't brush, okay. Don't brush your teeth. Don't dance. Don't, ¿qué verbo agregamos, clase? Don't sad face. Don't make a sad face. Don't stand behind your chair. Ahí está. Comandos afirmativos, negativos. ¿Sí? Quiero que lo hagan. Of course. Y aquí, I need you not to do that. Okay. Where have you seen this one? ¿En dónde vemos estos ejemplos negativos, más que todo? ¿En qué lugares han logrado ver algún tipo de comando negativo o indicación negativa? Don't stand up, don't sit down, don't jump.
Don't make notes. Don't, en las ventanas de los buses hay unos rotulitos que dice como don't open the windows. Don't open the window, exactly. Don't open the window. ¿Y a quién se lo están diciendo? A la persona que lo lea. Don't open the windows. No tire basura. Don't throw garbage. Don't throw out garbage. How about hospital? Si nos vamos a un hospital, ¿qué comandos pueden escuchar por ahí? O leer. Don't jump. Don't jump. Don't cry. What do you say? Fumar? Smoke. Don't smoke. Exactly. If you go to hospital. Ay, miren, silence. Me encantó. Silence. Miren, una sola palabra se convierte en un comando. Silence, please. ¿Por qué hacer? Hey, silence, please. Es un comando. If you go to a park. Vamos, pongamos ejemplos de parques. Parks. Teacher, danger. Oh, danger. ¿Será esa una instrucción? ¿O qué piensan? Not really, right? Danger. No es una advertencia. Ajá, esta es una advertencia. Sí, no es una indicación. Danger. ¿Cuál sería entonces la indicación si hay peligro? Watch out. Watch out. ¿Qué es watch out, por cierto? Watch out. Imagine. Están cruzando la calle. Hey, watch out. Mira alrededor. Mira, ten cuidado. O observa alrededor. Watch out. Watch out for that car. Ten cuidado con ese carro. Estoy manejando. Watch out for that car. ¿Qué otra indicación en los parques, clase? Give me some other don't instructions. Swim, don't swim in the river. Don't swim. On the lake. Don't show public affection. ¿Han visto eso? Don't show public affection. Afecto público. That's it. If you go to the supermarket. Ahí hay muchas indicaciones de este tipo. Supermarkets. Don't eat cualquier producto. Don't eat before paying. Don't eat the grape. ¿Será esa un ejemplo personal? Don't eat grape. Cuando se han comido una uva. No compro. Siempre viste que dice así, no se comen las uvas. Confesiones. ¿Quién se come las uvas o quién lo ha hecho? Have you done this before? Never, teacher. Plus I have. Yo sí lo he hecho. I have. When I was a child. Yeah, right. When I was a child, I used to eat grapes. So, vean la conclusión entonces. Muchos de los comments en inglés están redactados en negación. Porque quiero que no lo hagas. ¿Sí? Son bien pocos los que se redactan en forma afirmativa. La mayoría van en negativos. Que no quiero que lo hagas. En base a eso, what do we need to do? I need you to practice by making, in this case, positive or negative commands. I'm going to send this link. Bueno, creo que ya lo envié. And you are going to complete 10 exercises. Ahora sí, creo que ya lo olvidé. Tomen un screenshot de cuando terminen su ejercicio y lo comparten en WhatsApp. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es clear? Yes. No. O sea que si aparece positivo, lo vamos a colocar positivo. Ajá. Vamos a poner negativo. Muy buena pregunta, Jackie. Si dice not por aquí, va a ser negativo. Ajá. Cuando diga solo el verbo. No. Okay. Ahí no se cambia. Muy bien. Ok. Right,
Great, great, great. ¿Mismo grupo o los envío en diferentes salas? The same groups. Vamos a... No, rotemos para escuchar a todos. A qué grupos. El grupo de... Me quedaron grupos de 4 y de 3. Okay, here we go. I'm gonna be listening to you guys. If you need help, I'm gonna be there. Go, go, go. Time to work. Great job. Comencemos. Okay. Yo creo que José puede compartir pantalla. Sí. Ya que ayer nos ayudó con esto. Ok, ahorita comparto. Ok, pueden ver ahorita. Sí, 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 se ve. Ok. Ups. Tires, ¿o cómo se pronuncia? Upstairs. Oh. No, realmente no sé. ni siquiera sé el significado. Ajá. No sé si alguien sabe el significado de. Creo que acá está la teacher. Teacher. No nos escucha quizá. Ajá, no, tampoco sé qué es, bueno, upstairs. Si no. Voy a buscar. Sí, que nos diga Google. Está confuso. Bueno. Piso superior, me parece. Piso superior. Espera. Sí, piso superior dice. Piso superior. Ajá, piso superior. Entonces es... Upstairs. To go... Sube al piso superior. To go. O go. To upstairs. Oh. Ay, sí, soy perdido con eso realmente. Mm. Go upstairs. Si es piso superior, sube. Pero go. No sería go to upstairs. No. Go to. No, creo que solo go upstairs. Solo go. Sí. Pero el verbo go es ir, ¿sí, verdad? Sí. Creo que sí es go to. Go to, ajá. O sea, si están, ajá. Yo le pusiera ajá. Go to, pero go no, to, no. Ajá. Ah, pero es que no, ajá. Pero no es sé si. To, ajá. Sí. Lo que ya explicó. Sí. Están, go to. Ajá. Entonces le quito el tú. No. No. Uh-huh, no. Ok, lo dejamos así entonces. Yes. Ajá. Ok. In this lake. Lake. Not swimming no, in entonces, this. En este caso, sí, en el, la primera sería to go. No, go to. To go to. ¿Por qué? No, pero la indicación dice que coloquemos la... Question? Teacher, yes. I not understand the exercise. Yeah, of course. We need to make positive and negative instructions. For example, upstairs. ¿Qué me están pidiendo? ¿Que suba o que baje las gradas? Affirmative. Que suba. Go upstairs. Negative. Que no nade por acá. Recuerden que solo puedo usar un auxiliar. Sí. Nunca sí, doesn't. Right. Solo don't. Don't. Oh, okay. Swim. Tal vez les explico por qué me pone entonces aquí to swim. Ajá, es que por eso pone to go. Uh-huh. Porque saben que en sí los verbos, la forma completa,
de escribir un verbo es así, con el to, sí, to go. Es, que no nosotros solo digamos go, o que los aprendamos y memorizamos con go. Es otra cosa, pero el verbo base es este, to go. Por eso lo ponen así. ¿Será que quedó claro ahora cómo vamos a hacer? Sí. Right, vamos, los voy a estar escuchando. Go, please. Go, Gilberto, you can do it. Go, Renberto. The number three is your homework to do. Yes. Entonces ahí tendría que ser do your homework. All right, what do you think, Maximiliano? Is that okay? Como dijo, do your homework. Do your homework. Yes. Cuando es positivo, yes, es más fácil, pues. Sí. Aparece el verbo y ahí. Yes. Mm. Igual cuando es negativo, solo al final. Hello. Me quedo aquí Jackie y Alfredo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Se salieron de la sala o qué pasó? No, se me descargó el teléfono. Ah, ok. Y no les deja ingresar, me imagino, por el internet. ¿O qué pasó? No sé. ¿En qué yo sala? No sé, pero yo ya terminé. A mí me parece que espere que el anfitrión me asigne una sala. Ajá, sí, eso me aparece, Alfredo, sin asignar. Jacqueline sí estaba en la sala 3. Pero creo que volvió antes. ¿Con quién estaba trabajando, Alfredo? No estaba con nadie. Justo cuando estaba haciendo la asignación, se me descargó el teléfono. Oh, ok, don't worry. Lo voy a enviar con la sala 1, entonces. Go with your classmates. Ay, bien, gracias. Ok, y Jacqueline, si ya terminó, no se preocupe. Ya regresamos con los compañeros, ¿ok? There we go. You finish? Did you finish, no, Nubia, Vale, Adilson, Karen? No, teacher, aún no. Okay. In process. In the process, okay. Amazing. Questions. Nubia, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos viendo? O los demás también, ¿verdad? ¿Cómo se siente, Nubia, con ese tema? Estoy haciendo lo que puedo. No, pero miren, esa es la actitud, claro, hacer lo que yo pueda, dar mi 100%, vamos. Sí, tal vez lo vamos a, vaya, sigan trabajando, chicos. Ayudémosle a Nubia a entender qué estamos haciendo. Son indicaciones, por ejemplo. ¿De quién recibe indicaciones usted en su trabajo, Nubia? De mi superior. De mi, puede ser un supervisor, ¿verdad? Deme algún ejemplo de cosas que le pida hacer. Nada, ya todo lo sabe. Pero puede ser, ve a la reunión o finaliza a esta hora, no te levantes, podría ser. Son como ejemplos de indicaciones que alguien me puede dar, ¿sí? Ya no hablemos mucho. No hables mucho, o no te distraigas, porque puede ser peligroso. Usa las herramientas, o no sé si usan, digamos, algún casco, algún chaleco, o algo en específico, sí, que sea tapones, usa los tapones de los oídos. Y mascarilla. Entonces, todas esas son ejemplos de indicaciones que alguien me da. Es lo que estamos viendo ahorita en inglés. ¿Cómo expreso o cómo alguien me da indicaciones a mí? ¿Cómo es que se escriben y se redactan? Todas, si se fijan, son redactadas con un verbo al inicio. Stand up, párate. Es alguien que me está diciendo que realice esa acción, ¿sí? Don't stand up. No te levantes. Alguien me está dando una indicación, ¿ok?
Por ahí va la idea, novia. Es lo que estamos expresando en esta clase. ¿Sí? Vale. Siempre que surjan dudas, no duden. Teacher, incluso puedo quedarme 5, 10 minutos después de la clase para que se quede claro el tema. Esa es la idea. ¿Sí, chicos? ¿Cómo vamos, Karen, en clase? Fíjense que eso le iba a decir, le iba a pedir que si me puedo quedar unos 10 minutos, porque yeah, yo apenas tengo que ingresar al grupo. ¿Verdad? Y, creo que es primera sesión, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Vaya, perfecto. Entonces, para vamos a probar el tema y ver cómo ponerme en disposición de lo restante, porque yo apenas ayer salí del módulo que estaba anterior. Ah, en pues, serio, viene con el conocimiento fresquecito. No sí, es la idea. Pero si puedo, si puede que unos 10 minutos me gustaría. Sure, ya me quedo con usted, ahí está. Sí. Excelente. A mí también. Claro, novia, siempre. Si es que ustedes no nos dis teacher, ayúdenme, háganlo. Fíjense que ese es el rol del teacher, ayudarles, que todo quede claro. ¿Sí? Vale, vamos a la sala principal. ¿O ya terminaron? ¿Did you finish the exercise? Fíjese, Miss, que yo ya lo mandé las primeras, algunas me salieron malas, algunas correctas, pero no sé por qué. Yo creo que es la proposición la que, como es con el teléfono, no me la acepta. Por ejemplo, probably. De todas me sale mal. El apóstrofe. Apóstrofe, sí, ajá. Es correcto. So, let's go back. Revisemos con sus classmates. Creo que eso es. Aquí vamos, let's go back. Okay, let's go back with your classmates. Did you finish? I guess it was easy, right? Well, for some of you, yeah. It was. Algunos yes, teachers yes. No entiendo, dicen. Okay, don't worry. No tengan miedo de expresar y de pedir que se repita un ejercicio. Don't worry. You know, that is the idea for this class. Es lo bueno, son 2 horas. Podemos incluso repetir. Dar más ejemplos si es necesario. That's why I tend to mix sometimes Spanish and English. Okay? You're supposed to receive the class with English only, but sometimes it's very necessary to explain some situations in Spanish. Por eso es que combino muchas veces Spanish. Porque me interesa más que se comprenda, que quede el conocimiento claro para que si me muevo a la siguiente clase y es un tema nuevo, no surja esa duda y que lo pueda adaptar a las situaciones de mi trabajo. Porque ese es el propósito de este curso, inglés para el trabajo. There we go. Number one, I already have it. I was explaining to one of the groups. ¿Por qué es que me aparece entonces el verbo con la partícula to go? Why? ¿Será que voy a ocupar el to? No. Not really. Only verb. Yes, whenever you read the verbs by using to at the beginning, this is a great example of the base form. Esta es la forma base de un verbo. Nosotros deberíamos de memorizar los verbos con el to. To go, to sleep, to eat, to dance. Pero solo lo hacemos así. Por ejemplo, swim, dance, sleep. Okay. Pero la forma en sí, la forma real, base de un verbo es con el to al inicio. Así que cada vez que lo vean, tal vez en algún tipo de evaluación, examen, y les presente el verbo to go, esto es lo que tengo que usar. El to no tiene significado alguno. ¿Sí? Se usa muchas veces, sí, voy a ocupar to go completo, la forma base, pero ese ya es otro tema. Vamos a ver. What is the instruction in number one? To go upstairs. Upstairs. ¿Saben qué es upstairs? Escaleras. Escaleras. Si digo up,
upstairs. Subir las escaleras. Escaleras. Subir las escaleras. Swim. In this case is negative. Swim in this lake. Mm-mm. Don't swim in this lake. Number three. What do you think about number three, class? Do your homework. Do your homework. Complete the platform. Do your homework. Football in the yard. Don't play football in the yard. Don't play football in the yard. Brush. Claro, nadie nos va a decir, no te cepilles, no, brush your teeth, please. Brush your teeth. Don't talk. Al contrario, talk during the lesson. Practice your English. Talk during the lesson. Not to feed the animals in the zoo. Don't feed the animals in the zoo. O incluso ustedes podrían ponerlo así, miren, do not, yo porque ocupo la short form, but you can also use the complete form. Do not feed, let's say don't feed. Don't feed the animals in the zoo. Instructions. Read the instructions. Not to be. Don't. Aquí no conjugo el verbo to be. ¿Eh? No necesito. ¿Por qué no lo conjugo? Am is are. Porque no estoy dando la indicación a alguien en específico. No digo he, she, it, I. No hay ningún sujeto. Por eso ocupo el be. Don't be late for school. To switch off. Switch off. What's it? Switch off. ¿Qué es esto? Apágalo. Ah, entonces no se dice turn off. Se dice switch off and switch off. ¿Sí? Ocupen el verbo correcto para apagar un teléfono. Switch off. Switch off. Apágalo. La computadora también se dice así, switch, on and off. Ya otras cosas, por ejemplo, apagar la luz, encenderla, ese sería turn on, turn off. Encender, apagar el ventilador, turn on, turn off, switch off. ¿Y los vehículos, el carro? Turn, you can say turn. Mm-hmm. That's it. El radio, turn the radio on, turn the radio off, on and off. That's it. In the six. Dígame. Vale, vean acá. El apóstrofe. Ah, me faltó acá incluir el verbo. Pero sí. Solo puse don't during the lesson. Me faltó el verbo, pero es don't during the lesson. And that's it. Okay. Questions about this. Is this clear? ¿Quedó claro entonces el uso de los imperatives? Yes. ¿Qué es un imperativo entonces? ¿Es una orden indirecta o directa? Indirecta. Ah, ¿qué decía el libro? Directa. Directa. Una orden directa. Directa y general. Ajá, me encanta. Directa y general. Más adelante van a aprender cómo dar órdenes. Obligaciones, expresar obligaciones, cosas que tengo que hacer, que no hay opción de si las quiero hacer o no. Ahorita solo estamos viendo indicaciones en general, que se llaman commands, o las pueden también conocer como instructions. Yes, commands, instructions. Y a esa estructura que agrego el verbo como una indicación se le llama imperative. Porque te estoy pidiendo que lo hagas o que no lo hagas. ¿Yes? Ese sería como el resumen de lo que vimos ahora. Questions about the topic from today's class. ¿Qué será que quedó claro? Yes, teacher.
sure. Y mañana les pregunto, ¿será que me dicen lo que hemos visto ahora? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, sir. Before. Absolutely. Absolutely. Sure. There you go. Let me go and check the platform. I guess you have an exercise about the topic. I'm not sure, but let's go and check. What section is this one? Section number two, right? ¿Cómo se llama la, se, así, ongoing activities? That's it. Uh-huh, eso ya lo vimos. Aquí está, miren, homework number 7. What do you need to do? You need to complete the following commands using the verbs below. Completen con esos verbos, el verbo supervise, write, check, send, and call. Aquí ya se lo dan en una forma, creo que todas son afirmativas. No tenemos negative commands, solo afirmativas. Así que, sí, están respondámoslo para que ya quede el ejercicio 7. Homework number 7, section number 2. Personnel. ¿Qué hacemos con el personal? Do we send, do we check, or do we supervise. No podemos send porque no es un paquete. No lo podemos chequear, no es una lista. What do we do? Supervise. Who supervises the personnel? ¿Quién hace esto? Who's the one in charge of this? Boss. The boss. The supervisors. The That's it. The potential customer. What do we do with the potential customers, class? Call. Yeah, right? We cannot supervise them because they are not part of the company. We cannot check the potential customers. No son objetos. We can just call the potential customers. Oh. How about this one? Memos to the offices. Send. We send memos. The report. Check. We check the report. But we can also send the report. No. No? Do we check or send the report? Who said no? Y me interesa saber por qué no. Yes. Yes. A ver. Ambos serían correctos, ¿no? Ambos son correctos, de verdad. Send and check the report. Ya vamos a ver cuándo. Quizás. Check es como más por revisar a veces como la información que has puesto en el documento, uh-huh. como asegurarte que si está bien lo que pusiste uh-huh. o se te quedó algo. But we can also send reports. Okay, we can send and check the report. A letter, what do we do with a letter? Use. Right. Aquí no aplica send ni checked porque no dice. Yes. Ah, incluso esa mano. Write a letter. Quiero ver cómo quedó. Ah, pero miren si aceptó la 4. Checked. So check the reports. And that's it. Check the report. What is this one about? ¿De qué se trata esta? About frequency. Do you go to the dentist class? Dennis. How seldom, how often, how many? Como how consulto often. Frecuencia, how often, and that's it. She takes a shower. She. Every day. Always. Always. Bien, no puedo ocupar una time expression. I need to pick an adverb of frequency, pero este está mal. El adverbio es hasta acá. Never. It doesn't exist. She every day takes a shower. Ese es el correcto. My doctor doesn't.
Es una oración en negativo. ¿Qué no hace él? My doctor doesn't. Usually. Usually. Doesn't usually. Sí, imposible si digo doesn't always. Doesn't sometimes. Probemos este. I on time. I am always. I always. I don't am. Descartemos las always. Que no. Don't am. A saber qué es eso. I am. This is the correct one. Why? Because I have a subject. I need a verb. And then I have. I need to include the adverb of frequency. And number five. How often did you go? Did you go to the beach? I. Acá nos dice la respuesta. I love it. Usually. Because never and rarely indicarían una negación, algo que no hacemos. And that's it. No hay excusas para completar tareas 6 y 7. Las demás las vamos a ir viendo posteriormente. Time is over, class. Pero finalizamos, miren, bien puntuales. Así que, sí, hoy sí me voy a quedar. ¿Qué se me hizo? Ahí está. Quedémonos un ratito para que podamos aclarar las dudas que surgen. Chicos, si es necesario alguien que necesite quedarse 10 minutos, solo dígamelo para programar esos 10 minutos después de la clase y acompañarle y aclarar dudas, ¿sí? Si no, durante la sesión se hace, en el chat grupal también, y de ahí tomamos las observaciones para la siguiente clase. Okay, class, time is over. Don't go, don't go. I need to check who is in the English class, okay? Alfredo Rigoberto Alcántara. Present teacher. Great. Carlos Roberto Regalado. Present teacher. All right. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. All right. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. There you go. Jacqueline Janet Guevara López. I'm here. Teacher. There you are. Janice Olivia Ayala Perez. Not here today. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. Excellent. Jose Adilson Vázquez García. Present, teacher. Excellent. Jose Renberto Calderón Pacheco. Always here. All right. Excellent. Jose Roberto Revelo Calderón. Sure. Okay. Karina Abigail Pérez García. Present, teacher. All right. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Perfect. Kenia Lisette Barrera Hernández. I am here. All right. Aquí me parece como Kevin Alexis, but it's not Kevin, right? Is? No, es Kevin. Voy a pedir que me corrijan también esos. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present. There you are. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Excellent. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Great. Maximiliano Donayes Flores Escobar. I'm here. Ahí está Maximiliano. Great. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Excellent. Rosa Esther Rivera Hernández. I am. Ok. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. Present, teacher. All right. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Ahí estamos. Clase. See you tomorrow. It was a great class. Clase 7 se acabó. Teacher. Good night. Good night. Aquí estoy todavía. Dígame. Mañana sería el examen medio que nos mencionó. Midterm exam. Ajá. Sí, claro, podemos revisarlo. No hay problema. Al inicio de la clase lo haremos. Gracias por acordarme. Sí. Ok. Don't worry. Hey, good night, everybody. Same for you. Good bye. Night. Good night. Good bye, night. Bye. 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 Take care. Dígame, Tati. Fíjese que todavía tengo lo de mi plataforma que no me lo resuelven. ¿Y no la contactaron ahora? No. Y yo les escribí también ahora y todavía nada. O sea, me contestó una primero.
y me dijo que me iba a trasladar con la otra de que está a cargo del curso. Entonces, pero ninguna de las dos me contesta ahora. Ok, ahorita le vamos a escribir al Big Boss, a la jefe del grupo. Sí, porque para fíjese ahorita. Que cada vez que yo entro, me dice que me manda para módulo 1, dice, la anterior, ¿verdad? Y entro a las tareas anteriores. Y una tan sola vez me salió módulo 2, pero me decía que tenía que tener una invitación para poder entrar. Sí, de correcto. Ahí ya no me volvió a aparecer. Vale, deme su nombre completo, Tatiana. Carolina Zelaya Pineda. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. Ingresar a la plataforma. Vaya, perfecto. Ahí está el reporte. Era también actualizar el nombre de Kerin ahorita. Sí. Con el. Ahorita ya le escribí, Tatiana, ¿ok? Ah, vaya, está bien. Muchas Espero gracias. Que sí, mañana. Vaya, feliz noche. Sí, yo también. Good night. Good night to you. No te vas a quedar. Es Alexis Escobar Cruz, ¿verdad? Es correcto. Escobar Cruz. Cambiar el nombre. Bueno, actualizar. Ahí está. Vaya, hoy sí. El grupo, solo me regalan que no tengo que enviar eso, si no se me olvida, chicos. G6. C. 08-2023. Gracias. Ahí está. Vaya, ahí sí. Sí, okay. Vemos. Entonces, Kerin, Nubia, también aprovechemos de que revisemos el contenido. Esta es la clase 7, ¿verdad, Nubia? ¿Quedamos ya? Sí, 7. Clase 7. Solo hemos visto la sección número 1, o sea, la unidad número 1. Vamos trabajando con el libro. No sé si ya descargaron el libro ustedes. Yo, como me acabo de ingresar al grupo, si pudiese enviarlo de nuevo, por favor. Claro, ajá, eso pasa. Muy bien. Le voy a enviar entonces. Creo que acá este módulo viene todo completo. En el módulo 1 venía separado por las 4 unidades, pero ahora vienen todos, completo. Todo completo. Así que ya se lo voy a compartir para que vea las anotaciones que hemos hecho. Dígame. Y tenemos que llenar el libro. Fíjense que, o sea, yo lo voy llenando, si se fijan en la clase, ustedes podrían, igual, si tienen una laptop a la mano, irlo llenando para que les quede completo. Si no, fácilmente yo también les comparto el PDF ya completo al final del módulo. Sí, la idea es que lo ocupemos durante la clase, que si hay dudas o si quedaron ejercicios sin complementar, que los hagan, porque no alcanza muchas veces para una semana una unidad y todo lo que hacemos. Ahí está. La primera, dígame. No, prosigue la primera. La primera unidad se trataba de una estructura nada más, que es el simple present tense, que creo que en el módulo 1 también lo vimos, ¿sí? Simple present tense. Sí. ¿Verdad? Simple present tense. ¿Para qué se usa el simple present tense? Para hablar de rutinas. Entonces, toda la semana anterior hablamos de rutina. ¿Qué es una rutina? Una actividad. Ajá. ¿Una actividad que hago solo una vez? No. No. ¿Qué hago? Muchas veces. Muchas veces. Sí. Exacto. ¿Y cuándo realizo esa actividad? En el presente. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, me lavo los dientes. No digo me lavé los dientes, me voy a lavar, no. Me lavo los dientes. Mañana, si lo vuelvo a expresar, me lavo los dientes.
Ajá, en el presente. Si lo digo ya el día sábado, me lavo los dientes. Ah, entonces esa acción rutinaria siempre se expresa en presente. Entonces, ese fue el primer. Ajá, dígame. Hasta el momento, esos son los temas que se han estado hablando. Sí, ahorita se los voy a mostrar para que vaya anotando. Otra duda, más sí. Que todo de comunicación. ¿Teacher o miss? You can say teacher or miss. That's it. Okay. No, no hay problema. No, problema. No, there's no problem at all. Ay, y el, mi nombre, tal vez. Okay. Teacher Carmen Elena Argueta. Permítame, ¿me dime su nombre? Aquí está, Elena Argueta. Carmen Elena Argueta, ahí está. Elena. Argueta. Okay. Ok, thank you. Vaya. Así se divide entonces. La primera clase, presentamos qué es un statement, qué son las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. En la primera clase solo vimos afirmaciones, ¿sí? Cosas que hacemos, dimos ciertos ejemplos de cosas que no hacemos, ¿sí? Ahí está. Si gusta, igual, le puedo pasar todas estas diapositivas para que revise lo que hemos hecho, aquí hay ejercicios extra. Le voy a enviar un mensaje de WhatsApp. Perfecto. Sí, por favor. Sí, porque yo lo que quiero es recapitularme y sí. Que me tenga paciencia porque el fin de semana quiero dedicarme a estar haciendo las tareas. No sé si cada semana puedo hacer. Hágalo, en su caso hágalo. Le doy ese tiempo para que usted lo complete porque sí es. Ajá, correcto. Justificable. Sí, eso le iba a decir que me tengan paciencia esta, sí, este fin de semana para ir completando. Y sí, ok. Perfecto. ¿Cada semana hace examen, no? ¿O el sistema sí lo da? No, cada semana completamos los ejercicios de cada sección. Si se va a la plataforma va a encontrar 4 secciones, sección 1, 2, 3 y 4. Ya completamos todo lo de la sección 1. La ventaja es que vamos grabando las sesiones y en la plataforma usted puede encontrar cada una de las sesiones, todo lo que vimos, ¿sí? Y ver como tal vez no detenidamente todas las 2 horas, sino ir revisando más o menos de qué se trató la clase, para que nos demos una idea. Okay, ya hablábamos del presente simple, que son rutinas, y nos movimos en la clase 2 a ponerle un tiempo en que yo realizo esas rutinas. Ahí le agregamos time expressions. Veíamos la conversación y acá están 2 formas de expresar frecuencia. Por ejemplo, si yo me lavo los dientes, ¿a qué horas lo hago? Ah, ahí expreso una expresión de tiempo. ¿Sí? Si yo duermo 8 horas, cuando digo 8 horas, estoy siendo específico. ¿Cuál es la acción que realizo rutinaria? Dormir. Si le agrego entonces time expressions, es más específica la información. Y veíamos eso, el uso de las time expressions. Poníamos aquí un ejemplo de las preposiciones que podemos usar para expresar frecuencia, at, in, and on, y vimos o dimos una pequeña introducción de esta segunda forma de expresar frecuencia, los adverbs of frequency, que la clase 2 lo vimos y en la clase de ayer, que fue la clase 6, ahí toda la clase 6 se basó solo en esto, en expresar frecuencia. Okay. Luego nos movimos al tercer tema, que era el uso de how many and how much. ¿Por qué? Porque cuando yo hago preguntas con el simple present, ocupo este tipo de estructura, how many and how much. En la clase 3, me interesaba saber información sobre información financiera sobre las personas. E hicimos este ejercicio, información con
interrogaciones, ¿ok? El presente simple, interrogación. Preguntamos, ¿dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus actividades probablemente o rutinarias en su trabajo? Okay. ¿Me puede poner el tema de la clase 3? Ahorita, perfecto. The use of how many and how much. Eso es lo que vimos en la clase 3. Es este. Casi siempre cuando damos inicio a una clase, les presento qué es how many, qué es how much, cuándo se usa, y luego nos vamos a la práctica ya con su información personal. Ok. Uh-huh. Ahí está. Espérame. Don't worry. Take your time. Ya. Bien. Luego de saber cómo expresar información personal, preguntando información financiera en este caso, veíamos una clase entera para expresar negaciones, rutinas o cosas que yo no hago, ¿sí? En la clase 1, afirmaciones. En la clase 4, negaciones, cosas que yo no hago, ¿sí? Y dábamos ejemplos de cosas que no hago en mi lugar de trabajo. Yo no corro en mi lugar de trabajo. Yo no como durante mi shift, mi jornada laboral. Yo no hablo mucho. Entonces, solo nos metimos a dar ejemplos de negaciones. Rutinas, en este caso, para expresar cosas que yo no hago. Uh-huh. Cosas que yo no hago. Entonces, de eso se trataba la clase 4. Simple present, negative statements. Se fija, no es mucho lo que hemos avanzado, ¿sí? Ok. Lo voy a anotar. Ah, ok, ahorita. Don't worry. Simple present negative statements. En la clase 4 decíamos cosas que yo no hago en mi trabajo. Yo no como, yo no duermo en mi trabajo, yo no reviso social media. Uh-huh. Vaya, ahí me dice, no bien. Ya. Yeah. Bien. La clase 5. Hicimos un repaso. Cuando decimos simple present, ahí incluimos affirmative, negative, and interrogative statements. Y también incluimos práctica. A ver, práctica más que todo. Nos fuimos más que todo en el libro, por eso no lo incluí en las diapositivas, porque en el libro ahí nos metemos de lleno a repasar. La clase que vimos ayer, como le decía, en la clase número 2, dimos la introducción de cómo usar adverbios de frecuencia. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Son palabras, no son grupos de palabras, son palabras que me indican frecuencia. Por ejemplo, si yo elimino el adverbio de frecuencia, tiene siempre validez la oración, ¿o? Tiene sentido. I get up at 5 o'clock. Ay, pero si le agrego frecuencia, I always get up at 5 o'clock. Indico cuándo hago o qué tan frecuente hago esa acción. Entonces volvimos a tomar acciones rutinarias con oraciones afirmativas y aprendimos cómo expresar la misma información en forma negativa. Uh-huh. Expreso frecuencia, pero redactando la idea en forma negativa. Okay. Y aprendimos también, veíamos esto, miren, veíamos un ejemplo, esos ejemplos. Cómo redactar preguntas para consultar frecuencia. ¿De qué se trataba entonces la clase 6? Usar los adverbios de frecuencia en forma afirmativa, negativa e interrogativa, ¿sí? Y la clase 7, que es lo que vimos ahora. En la clase 7 empezamos con el uso de imperativos. ¿Qué es un imperativo? Indicaciones que alguien me da. Y ya pudimos ver, el tema no termina acá, pudimos ver afirmaciones y negaciones, cosas que me piden hacer y cosas que me piden no hacer. No hacer. Ajá, entonces, si se fija, como le decía, casi solo hemos visto el simple present tense.
Ok, entonces viene en buen momento. Sí, a la verdad sí. Es muy buen momento para encarrilarse todo. Como le decía, dígame, Karen. Perdón, y por eso es que le estaba solicitando ese tiempito para saber qué es lo que estaba, qué es lo que se había dado. Entonces sí, estoy bien. Entonces sí. Claro. Sí. No me desanimo porque la cuestión es que me interesa tenerlo bien, o sea. Sí, no, ánimo. Si hay preguntas que surjan, no diga nada, no, tal vez el grupo ya la vio y no quiero volver a repetir esa pregunta, hágalo, que yo me tomo el tiempo y vamos a aclarar. Igual, Nubia, no tenga esa pena, el miedo, no. Ya estuvo el nivel 1 conmigo, el principiante 1, he visto su progreso, vamos por el 2, y el miedo es lo que menos debemos de tener, ¿sí? Si no, nunca voy a aprender. Es el miedo. Me cuesta bastante. Sí, pero mire, cambiemos entonces ese el chip. Lo que pasa, teacher, es que yo veo que en el grupo la mayoría salen bastantes palabras. No, se compare. No. Yo así empecé yo también. Yo no sabía absolutamente nada, ni el abecedario. Yo no sé nada. Así aprendí yo, solo es un proceso. Apenas sí, vamos por el principiante 2, le quedan muchísimos niveles, dígame. Ahí a los lejitos le entiendo un poquito. No, yo utilice mi ejemplo. Yo llevo una semana de atraso y aquí estoy queriendo aprender. Exacto. Entonces, sí, vaya, mira el compañero, esa es la actitud, ¿sí? Y no se queden con la clase, nada más. Vayan, busquen material extra y si no, el mismo libro, la misma guía, les da ejercicios extra, ¿sí? Okay. Pero lo van a hacer, lo van a lograr, créanme. Ya me iba a dar sorprendida, me iba a salir en no, este no lo haga, porque si no, nunca va a saber si era capaz, y que si sí era capaz de hacerlo, y que si no. Sí puede hacerlo. Sí, es correcto. You can do it, ¿sí? Así que chicos, aquí voy a estar también, ahí está mi chat también, el WhatsApp, por cualquier consulta, ahí estoy para apoyarles, ¿okay? Excelente, gracias, Miss. Thank you. Gracias a ustedes por el esfuerzo. Así que nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye.